Así entrou Mario Azurza nas ondas da praia de Longarela, en Barreiros. Coma el, Guille Alonso se estreaba por primeira vez no Surf Camp de Deputación de Lugo. Me parece un sitio increíble en el cual hay muy buena gastronomía. Ahora en primavera hace muy buen clima ya, muy buenas olas. Nunha mañá espléndida, con 19 grados de temperatura, a altura dos mellores surfistas de Europa foi moi superior ás ondas, xa que hoxe tocou unha mar en calma. Normalmente aquí, esta época, hai sempre olas buenas, e como se viu en el primer año que tuvían olas increíbles. Pero este evento no es solo olas, es disfrutar el sitio, la comida, la gente. Acabo de llegar de México y de un campeonato en Australia y nada, encantado de estar aquí y vamos a disfrutar de las olas de la zona. Es muy difícil reunirnos a todos un fin de semana y tengo muchas ganas este año de poder compartir esto otra vez con ellos. Os acantilados e o areal serviron de tribuna privilexiada para gozar do espectáculo tanto a afeccionados como a xornalistas de medios especializados. La iniciativa es perfecta porque vienen los mejores surfistas europeos. Entonces, estar con ellos, ver su surf, convivir con ellos, al final todo es positivo. O longo da tarde, no paseo marítimo de Viveiro, decenas de persoas tiveron ocasión de practicar outro xeito de manter o equilibrio sobre outro tipo de táboas.